Hola a todos, hoy qué maravilla, estamos en un pueblo que brilla y brilla. Y más ahora que es San Miguel, donde todo el pueblo es un hotel. El único pueblo que tiene de hijo predilecto al que antes se le tenía una miaja de desafecto. Pero llegó a ser alcaldesa Toni Olivares y al Joaquín Sabina se lo llevó hasta de bares. Estamos en la ciudad de los cerros, donde sus gentes pueden ser de todo menos gamberros. Bueno, todos menos uno, que yo creo que es un poco zorruno. Me refiero a su pregonero, que ha pasado de pregonao a pregonero, y que en Úbeda le conocen como el lechero. Rectifico, Juanito el lechero le conocen en Úbeda y en el mundo entero. Y diréis, ¿por qué el Mañas comienza hoy el programa en verso? Pues porque esta ciudad es patrimonio del universo. Por eso, y porque este año ha sido el año de Joaquín Sabina, al que se le ha hecho por aquí la pelota, cosa fina. Laura Martínez, compañera, en la ciudad de Sabina teníamos que hacer algo de rima, ¿no? Por eso y porque el lechero es el rey del chascarrillo carnavalero, qué mejor homenaje que rimar como un trasnochero, que diría el primo Joaquín, con cierto rintintín. ¿O no? Desde luego. ¿Cómo te has quedado? Pues me he quedado a cuadros y yo soy menos de rima, pero en fin, me encanta comenzar un programa de estos con una sonrisa en la cara de todos para recibir la feria de San Miguel, aunque realmente la feria de Úbeda fue recibida y dada por comenzada, por así decirlo, por efectivamente uno de nuestros invitados y compañero de esta casa, Juan Ángel Gómez Cano, el lechero pregonero, de pregonado a pregonero. Me vas a echar una manecita aquí, ¿no? Pues vamos a ello. Venga, voy a saludar a la alcaldesa Toni Olivares, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Te fuiste de bares con aquí Sabina? Bueno, me han dicho que sí, una miaja, ¿sí? Una miaja, una sí. Una mejilla. Seguir el ritmo a Sabina no es mala marca, ¿eh? Bueno, es que no conocéis mi ritmo tampoco, ¿eh? Yo, claro, como tú no bebes cerveza delante de las cámaras, pues tampoco no sé. Ni detrás, ni delante ni detrás. Bueno, estamos aquí en esta magnífica plaza frente al ayuntamiento, donde es el centro monumental de la ciudad de Úbeda, patrimonio de la humanidad y del universo. Estamos en la Feria de San Miguel, hoy arranca con la cabalgata, ayer fue el pregón y vamos a hablar de feria, ¿te parece? Me parece estupendamente. El antes y el después, has dicho por ahí, esta feria. Sí, porque ha habido momentos en la historia de la feria donde se ha marcado un antes y un después, y este año pues tenemos un antes y un después, porque estrenamos ferial, no tanto el espacio, sino como la urbanización de ese espacio y también algo que acompaña esa obra, y es una nueva distribución. Entendíamos que Úbeda, una ciudad diferente, una ciudad especial, patrimonio de la humanidad o del universo, como dices tú, pues merecía una feria acorde a la importancia de la ciudad. Y nosotros no tenemos que mirarnos con municipios más pequeños, sino que tenemos que aspirar a mirarnos de tú a tú con municipios grandes, medianos, como es Úbeda, que es una ciudad media de Andalucía y de España, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues hemos dado una distribución acorde a esa importancia. Este año hemos ido más apretado en cuanto a la terminación de la obra, porque sabéis que el Partido Popular le puso unos pocos recursos a este proyecto, y eso ha hecho que se retrasase unos meses, con lo cual hemos llegado muy justo de terminación de obra al montaje de las casetas. Pero bueno, hemos contado con la colaboración inestimable de los caseteros, de los feriantes, y estoy segura que lo que este año quede un poquito más irvanado, pues el año que viene echemos el pespunte, muy seguro, bien, ¿no? Como no dicen las modistas. No hay cosa más peligrosa que uno del PP poniendo un recurso. Mira la calidad con el recurso en Cataluña del estatuto. Aquí no la van a liar tanto, ¿no? Yo creo que, bueno, lo que han demostrado es que no han tenido responsabilidad con la ciudad, que la ciudad les ha importado y les importa muy, muy poco, y que por delante de los intereses de la ciudad están siempre sus intereses de partido. Es lamentable, porque fíjate que a pesar de nosotros tener 12 concejales, pues siempre hemos tendido la mano, hemos tenido una actitud de diálogo y la tenemos. Y de hecho, yo creo que el 95% de los proyectos que salen adelante salen con el apoyo del resto de grupos que están en el ayuntamiento, salvo del Partido Popular. Y un ejemplo, el último pleno. De todos los puntos que componían el orden del día, pues yo me atrevería a decir que un 80% de esos puntos fueron votados en contra o con abstención del Partido Popular. Entonces, ¿qué trabajo están haciendo por la ciudad, salvo el de oponerse a cualquier iniciativa del gobierno? Porque, Laura, compañera, el recinto ferial, no veas tú la ida y las venidas que ha tenido esto hasta estar como está este año, ¿no? Desde luego, efectivamente. Yo, por aquello del destino, pues soy
reciente en esto de los avatares V10 y no lo he vivido en primera persona, pero sé que el recinto ferial, hasta llegar a estar donde está hoy día, que está situado, bueno, pues en los terrenos que hay a la entrada de la ciudad junto a la ITV y demás, pues ha pasado por muchísimos sitios, algunos, pues el Parque Norte, el 18 de julio, en fin, ha habido una trayectoria y una historia importante hasta dar con la ubicación, parece ya que idónea y definitiva, y además, bueno, pues con un esfuerzo importante, lo decía además la alcaldesa, y nosotros lo hemos vivido en primera persona, lo que se ha venido trabajando para conseguir no solamente que visualmente se vea esa remodelación y se vea una nueva vida para ese ferial, sino también todo el trabajo que hay debajo del suelo, toda la parte de abastecimiento, de canalizaciones que se ha renovado al completo y esa nueva distribución para facilitar también un poco pues el pasear y la propia colocación de las casetas. Ha sido además 455.000 euros lo que se han dejado ahí a toco mocho, que ha sido además un asunto muy comentado, muy criticado, pero comentaban también desde el equipo de gobierno que esta inversión ahora pues va a ahorrar todo el chorrillo, digamos, ¿no? Como se suele decir, que se venía haciendo año tras año para poner pues un poco a punto el recinto ferial. Pero eso ya se ha quedado para toda la vida. Se ha quedado. Yo creo que la verdad que ha sido una de las infraestructuras más importantes que hemos hecho. Y siguiendo lo que decía Laura, no hay nada más que hacer cuentas. Cada año, para 7 días de feria, para decentar el recinto ferial, se gastaba una horquilla entre 60 y 80.000 euros. Eso cada 4 años, durante los 12, 13 años que lleva allí la feria, cada año, para solo 7 días, pues yo creo que se ha invertido 4 veces lo que hemos gastado nosotros de un solo golpe. Es cierto. Y con la doble función del feria, es decir, se utiliza los 7 días de feria, pero han quedado unas instalaciones maravillosas para el resto del año, para instalaciones para actividades deportivas, actividades de juventud y actividades de cualquier otro colectivo del propio ayuntamiento que podamos trasladar allí, con lo cual nos contamos con una nueva infraestructura 365 días al año. Muy bien, ¿te gustó anoche el pregón, alcaldesa? A mí me encantó, yo creo que se lo decía al pregonero, hubo momentos en los que nada más que nos íbamos reírnos su madre y yo, porque yo no dejé de reír desde el principio hasta el final del pregón, fue divertidísimo, yo lo puse anoche en cuanto llegué a la casa en mi muro de Facebook, que había un adjetivo que definía el pregón, era divertido, divertido y divertido. ¿Sí? Yo reí como llevaba meses sin reír. La verdad que me encantó. No fuiste con ningún prejuicio al... vamos a ver, que es que aquí en Úbeda los pregoneros los eligen los partidos políticos. Y se aprueban por unanimidad. Sí, bueno, pero lo propone un partido político. Y claro, mira qué al malo, pregonero... ¿eh? Si es un referir nada más. No es criticar, es referir. Al pregonero de este año lo eligió el PP. El PP, sí. Por aquel entonces, quien estaba eligiendo con el dedo era Pepe Robles, tu archienemigo político, ¿eh? Bueno, se supone que no ha sido Pepe Robles, se supone que ha sido el grupo, ¿no? Bueno, vale. ¿Quién era la cabeza? ¿Quién era la cabeza visible? Bueno, eso es que lo digan. Bueno, ellos. Ya está. Y yo digo igual vas tú un poco predispuesta porque lo ha elegido el PP y tal, ¿no? No fue así, ¿no? Al contrario. Ibas con el corazón con y los ojos abiertos. Que nos conocemos desde que yo llegaba asustadísima al videoclub Betense, ¿te acuerdas? Sí, los debates, sí, sí. Que era la que menos experiencia tenía. Y la verdad que ves caras jóvenes que te calmaban antes de un debate, yo por eso le tengo mucho aprecio a Juan Ángel, porque ha sido parte de mi calma y de mi aprendizaje con los medios, ¿no? Para después poder enfrentarme a un Miura aquí. lo de Miura no sé cómo ha quedado, ¿sabes? Ha quedado bien. Aseado, efectivamente. Juan Ángel Gómez Icano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, pregonero de la Feria 2017. Sí, maña, ¿qué quieres? ¿Qué hago? Yo, me han elegido. A mí cuando me lo dijeron, digo, anda, estás de cachondeo. Porque es que es compañero mío. Él suele estar detrás de la cámara siempre y ahora está adelante, ¿no? ¿Eso cómo lo lleva? Pues eso lo llevo fatal. Ayer se lo decía a Tony, digo, es cuando terminamos el pregón, que ya sabía yo lo que tenían que aguantar ellos, porque cuando una foto aquí, mira aquí, fatal, yo lo llevo muy mal. Y además, como yo soy de los que siempre me gusta mucho organizar todo, ya lo sabes tú, pues intentaba, no, ponte ahí, muy mal, muy mal. Yo eso de estar de la cámara, fenómeno. Delante, no. Laura, ¿cómo lo viste? Madre mía, pues yo tengo la suerte de poder disfrutar en primera persona de todos los espectáculos y de los pregones incluidos de feria y demás. Y aquí fue de lo mejor, de los mejores en todo. Yo te digo que, aparte de haberlo escuchado con especial cariño, por aquello de que es compañero, al igual que pasó también en su día con nuestra María otra compañera, Teresa. María Teresa Ortiz, a mí ha sido uno de los pregones que más me ha gustado, me ha emocionado mucho, porque lo he visto muy, muy cercano, muy campechano, muy como es él, y además estampando
haciendo muy bien, haciendo una radiografía muy, muy campechana, sí, valga pero, la redundancia, de la feria. Pero yo no pude estar, y por eso te pido disculpas, pero sí te escuché por Radio V de anoche, y cuando te estaba escuchando estaba pensando las cosas que habrá tenido que tachar este hombre, porque conociéndote como te conozco y sabiendo lo que te gusta meterte en un charco, que a ti te gustan los charcos más que a Palete, una piscina, digo, las cosas que habrá tenido que aguantarse y morderse, porque yo creo que no lo dijiste esto. No, de hecho, hasta última hora retoqué cosas y hay muchas cosas que me he callado. Y me he callado, sí, porque también tampoco era plan de tirarme hasta hoy por la mañana dando el pregón. Que yo dije, bueno, mi pregón va a ser de media hora. Y cuando vi que tenía una hora, dije, madre mía, la gente se levanta y se va. Sí. Pero, hombre, yo pensaba hacer un pregón muy mío, pero mío como soy yo, no que fuera mío. Quería que fuera un pregón de todos los huetenses y que la gente lo viviera como lo vivió yo. Uh-huh. Y que las experiencias que contaba, creo que eran las mismas experiencias que cualquier persona podía vivir. Yo creo que la gente lo cogió así. Y además ese baile, la barra de chapa, creo que más de uno. Es que lo que nos gusta en huetense, una barra de chapa. Ahí nos hemos visto identificar más de uno. Sí, y luego ya lo de los medios de comunicación. Compañero, ¿cómo va? Deseando que termine. La feria, ¿cómo va? Deseando que termine. Pero que habrás poco de Úbeda como tú. ¿Te gusta? Eres no carnavalero. Mucho. Eres semanasantero. ¿Te gustan los toros, los chíos? ¿Vive Romero familia? También. Romero. Estamos en mi barrio. Estamos aquí, al lado del ayuntamiento. Estamos en mi casa. Frente al Salvador. O sea, yo creo que pocos pueden ser tan de Úbeda como tú. Pero vamos, es que levantarme yo, mi ventana daba justo al Salvador. Y yo nunca lo he apreciado hasta que me he ido a vivir a otra casa, pero me compré un piso, lo vendí y me compré una casa en el casco histórico, porque nunca, hasta que te vas fuera, no aprecias lo que tienes. Pero yo levantarme, abrí la persiana y vi El Salvador, pues como quieras que sea de Baeza, el barrio que tiene Úbeda. Bueno, hombre, bueno, pues, de Úbeda. Compañero, como pregonero que eres, dile a la gente de Multimedia Giennense que nos está escuchando esta mañana cómo es la feria de Úbeda y pregona un poquito para que se animen a venir. Mira, la feria de Úbeda yo la he vivido en dos etapas. La he vivido, como dije ayer, de adolescente y de niñez. De adulto ya no, porque la viví detrás de la cámara. La feria de Úbeda creo que es de las mejores ferias que se pueden vivir. Es tardía, es muy tardía, porque claro, que es mejor que hubiera sido una feria en verano, que todo el mundo está de vacaciones. Pero la feria de Úbeda se vive de una manera especial. Tiene una feria de día que es impresionante, es con la que yo me quedo. Tiene un teatro que no sabemos valorarlo. Para mí, de lo mejor que hay en España, no te estoy diciendo de Andalucía, de lo mejor que hay en España, gracias a la labor que hacen en Cultura en Úbeda, como dije ayer con Manolo Madrid. Tiene la Feria Taurina, de la que vamos a hablar. Si la Feria Taurina este año, por ejemplo, es lo mejor que hay en la provincia. En conciertos, iden de lo mismo, gratuito. ¿Dónde hay conciertos gratuitos en el resto de la provincia? Úbeda tiene la mejor feria para mí que se puede vivir en Úbeda. Haz así, lo mejor que hay es cuando termina, ¿verdad? Sí. ¿Cómo va la feria, eh? Esperando que termine. Deseando que termine. ¿Los cohetes cuándo son? ¿Cuándo son los cohetes? Vamos, yo como dice mi hijo, dice, papá, tú que este año eres el pregonero, pues entonces tienes que haber abierto la feria, ¿no? Nos podemos montar en todas las cosas gratis y todo eso. Digo, sí, y yo la voy a cerrar. Este año la cierro un poquillo antes, ¿vale? Jerónimo García, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Es el concejal de festejos, el que ha preparado con esmero una programación de feria que los otros días decías que tenía prácticamente de todo y en cantidad. La verdad es que lo que procuramos es que haya un gran surtido y de actividades de todos los estilos, de todos los gustos, para todos los públicos, porque si queremos tener esa feria referente, tenemos que tener esa feria cabecera de la comarca y ser los número uno en la provincia, bueno, pues no podemos hacer otra forma que programar con mucha cabeza y con mucha variedad, ¿no? Uh-huh. Que tenemos una programación de muy buena calidad, con una programación gratuita, que eso no se ve en ningún punto de la provincia, ¿no? Con un montón de actividades que realmente en cualquier otro sitio costaría un dinero entrar a ver ese espectáculo. Yo creo que es el trabajo que tiene que hacer este ayuntamiento, ¿no? Hacer esa programación de calidad, de variedad, con los principales artistas que están en el panorama musical, y si ya lo pones de forma gratuita para que todo el mundo pueda disfrutar de esa diversión que nos trae la feria, yo creo que es importante. Vale, venga, hazme un referir así de las cosas más importantes que... No criticar. Solamente un referir. No, un referir de las cosas más importantes. Yo creo que si arrancamos con la programación infantil, que los niños son los principales protagonistas de la feria, que son los que tenemos que pensar y reparando, hablando un poquito así los sesos para que esa programación sea buena, de calidad, porque quizás eso, como bien decía Juan Ángel en su pregón, son los más críticos, como son los más espontáneos y los más naturales, pues yo creo que hay que hacer ese esfuerzo
de invertir en esa programación infantil de calidad, con todos los días una actividad gratuita en este centro histórico tan maravilloso, pero este año aumentando aún más esas dobles actividades los días que no haya colegio, por la mañana y por la tarde, incluso subiendo las actividades al propio recinto ferial, que no se había hecho en ningún momento, ¿no? O sea, actividades en el propio recinto ferial, que yo creo que a los niños que están allí disfrutando las pueden disfrutar, ¿no? Uh-huh. También hablar de esa caseta, esas dos casetas, ¿no? Esa idea que tuvo este equipo de gobierno de montar dos casetas distintas, una caseta municipal con un tipo de música pues más de Andalucía, ese flamenco, esa sevillana, esa copla que tiene ese público, y otra caseta un poco más diversa, donde metemos desde lo mejor de los años de los 80, de los 90, con la música más actual, ¿no? Esta noche actuamos con un artista que está siendo la referencia a nivel nacional, que es el de Marco, que es un artista ahora mismo que está en el número uno, y seguro que va a dejar en la caseta sin localidades con total seguridad. O, por ejemplo, a nivel Julia Garrido o Manolo Sarriá, en la caseta para la gente que le gusta más el humor, que le gusta más la copla, que le gusta la sevillana. Yo creo que estamos cogiendo los número uno de todo el panorama musical. Pero si hay una referencia clara Feria de Úbeda, compañera Laura, aparte de las casetas en la feria de día, un ferial y esas cosas y esas actuaciones que no falten por la noche, son los toros. Pues sí. Unos toros que han ido como dientes de sierra. Sí, subiendo un poco y bajando. Sí. No digo este año, digo si echamos a lo largo de la historia. Sí. Porque yo pensaba, yo cuando los últimos años de gobierno del Partido Popular, que estaba la Feria Taurina como estaba, yo dije, madre mía, cuando entren los socialistas, desaparece. Escucha que chuchón le han dado, ¿no? Pues un buen achuchón. Es verdad que era uno de los compromisos del equipo de gobierno. Yo recuerdo que se venía hablando mucho de ello antes de ser responsables del gobierno, de la gestión municipal, y también era otro compromiso que se ha venido un poco dando la mano precisamente de la empresa encargada de gestionar la Plaza de Toros y de elaborar un poco pues los carteles, ¿no? De dejarlo todo bien atado, como diría el maestro Ricardo Sancho. Y bueno, pues este año, para muestra un botón, un cartelazo impresionante. Paco Delgado, que está con nosotros acompañándonos en este programa, sábado y domingo, día 30 y día 30 de septiembre, 1 de octubre, nada más y nada menos que el CID, Manuel Escribano y Alberto Lamelas para el sábado, y el domingo Enrique Ponce, Roca Rey y Ginés Marín. Ahí es todo. O ahí es nada, no sé, Paco. Bueno, pues la verdad que hemos conseguido un cartel de Feria Taurina pues impresionante. Yo creo que, y siempre lo he dicho, que esto es una labor no solamente de la empresa, sino es una labor de un equipo, ayuntamiento, empresa, el presidente y todos esos aficionados más allegados a nosotros, que son los que nos hacen ver las inquietudes del aficionado. Y luego, bueno, pues como nos encontramos realmente en la feria, pues hace unos años, yo creo que la labor que estamos haciendo es una labor que hoy por hoy hemos consolidado una feria a nivel no nacional, a nivel internacional, pues muy importante, y de hecho pues se está viendo, bueno, pues en la taquilla, el ambiente que hay. Vamos a tener una corrida de toros el día 30, que no podemos olvidar, que es una corrida de toros donde está anunciada una ganadería de Murteira Grave, que es la única corrida que va a lidiar en España, una corrida que en Portugal le dicen los Miuras de Portugal. Entonces yo creo que ya tenemos esa ganadería contrastada, una ganadería que ya la lidiamos el año pasado aquí en la provincia de Jaén, concretamente en Villacarrillo, y le dieron la vuelta a un toro, y es una ganadería que ahora mismo pues está en un momento extraordinario. Porque Paco, perdona que te interrumpa, los Murteira Grave no son toros que todo el mundo quiera torearlos. Esa es una corrida, la del sábado, una corrida para toristas. Sí. Para los que les gusta, a los toreros que briegan y que saben realizar faena a un toro complicado. Efectivamente, a la hora de componer el cartel, pues tenemos que tener en cuenta, sobre todo, pues esos toreros que matan ese tipo de corrida de toro, tanto por su envergadura, su trapío, y luego pues por las características de la ganadería. Sí es cierto que hemos traído un cartel con el CID, Manuel Escribano y Alberto Lamela, que son tres especialistas, pero luego hacen el buen toreo con este tipo de toros. Entonces, yo creo que ya no solamente vamos a captar
el aficionado torista, sino también el torerista, porque es un cartel mixto, que esa conjunción de esa ganadería con estos toreros, pues yo creo que va a ser un exitazo. Y luego el domingo cambiamos totalmente de tercio, sí, ¿no? Nunca mejor dicho, sí. Ya más toreo de salón. Por supuesto que sí, hombre, es un cartel que el atractivo, tanto con la ganadería, que es una ganadería ahora mismo que está en todas las ferias, la última que lidió fue en la Feria de Albacete, que fue extraordinaria. Y luego, pues un cartel ahora mismo de las máximas figuras del toreo. Ahora mismo tenemos a Enrique Ponce, que está haciendo una temporada, y yo se lo he dicho a Jeff, vino la peña, el presidente de la peña de Enrique Ponce a llevarse una cantidad de entradas importante, y lo estuvimos hablando, es otro Enrique Ponce. Sí. Enrique está torando este año pues con una suavidad, con una plasticidad. Yo creo que se está olvidando hasta de la técnica. Yo creo que ya está entrando. El añadido de Enrique Ponce aquí, que vuelve el hijo pródigo. Hombre, es que Enrique pues, no habrá tropezado a veces por ahí, por las piedras hechas de los callejones de Úbeda. Enrique es como prácticamente uno vetense más. Uno, claro. Su ciudad, a la hora de visitarla, a la hora de comprar, a la hora de venirse a pasar un rato con los amigos, es Úbeda. Sí, me dijeron, perdón, alcaldesa, me dijeron, ¿tiene Enrique una...? Se ve que tiene una pequeña alusación, pero está haciendo lo imposible para estar recuperado para estar aquí el domingo. Es cierto, ¿no? Tiene una alusación en el aductor, que fue, bueno, pues en Sevilla, la entrada a matar, pero está haciendo reposo, está haciendo, bueno, todo lo habido y por la vez, y hasta el día de hoy él está anunciado en Úbeda y torea en Úbeda el día uno. Sí, ¿eh? Sí. Gana le está poniendo el hombre para que esté aquí. Por supuesto que por sí. Por supuesto. Alcaldesa, ¿iba a decir algo? No, que es tan de Úbeda que la pasada cabalgata de Reyes, si yo no me equivoco, estuvo siguiéndola y luego estuvo cuando los Reyes se despiden en el ayuntamiento, pues también vino con sus niñas y su mujer a despedir a los Reyes, sí, Magos. Que le gusta un rey mago a Enrique, sí. Oye, ¿qué te parece a ti? Compañero y pregonero. Y pregonero, la corrida, porque tú eres de toros también. Hombre, si yo soy lechera es porque algo tengo que ver con los toros, ¿no? Con bueno, más bien con las vacas. Con las vacas, con los toros, con claro. Las vacas, según la vaca. Tu hermano, el que menos vio a las vacas. Una feria que tiene para todos los gustos, sobre todo con lo de la multería grave, que son bichos que lo mismo te salen buenos o malos, pero como te salga bueno, es increíble. Es como decía Paco, son los miuras portugueses. Y en cuanto a la corrida más torista de la torerista de la del domingo. ¿Qué se dice, torista o torerista? Yo le digo que lo de los toreros y punto. Vale. Como soy el pregonero, puedo decir eso. Venga, vale. Pues me parece que son en el escalafón, como dice Paco, Enrique Ponce es que ha cambiado totalmente su teoría. A mí me gusta muchísimo, aunque haya muchos críticos de Enrique Ponce. Cuando estabais diciendo lo de la alusación, además, viene tanto por Úbeda, que seguro que torea, porque encima, quien lo recupera es Villar Aragón encima, sí, y es de Úbeda. Seguro que va a torear. Villar Aragón, y más de Úbeda, le da un par de masajicos para arriba abajo y se queda nuevo. Con la gana de comer. Exactamente, que de momento, pero oye, me parece fenomenal. Oye, como pregonero te manda un par de bonos para los toros y otro para el teatro, ¿no? ¿Para qué? Si yo voy gratis a todos sitios. Ya lo dije ayer. Yo voy gratis. Y en los mejores sitios. A trabajar, pero gratis. Le he dejado, que sepas, Paco, que le di tu número de teléfono al alcalde de Linares. Digo, por si acaso. Viendo el éxito de este año, sí, digo, por si acaso. Hombre, no estaría mal. Yo se lo he dejado. ¿Eh? Igual te llama, ¿no, Jerónimo? No me lo despisté, que se centre en Úbeda, que es su casa, que es su pueblo. Ahora mismo es como dice Jero, yo estoy centrado en Úbeda, pero no... No 15 días ni un mes antes de la feria, no. Yo estoy centrado los 365 días porque es nuestro pueblo. La ilusión que le ponemos a Úbeda, a nuestra plaza, pues es algo muy especial. Es decir, por eso cuando le pones ilusión y ese cariño, las cosas tienen que salir bien. Es decir, hay empresarios que pierden la ilusión con muchas plazas y ya empiezan pues a decaer, a traer carteles que no ilusionan a la gente. Yo creo que cuando uno está ilusionado, los carteles y las cosas que se hacen para que el aficionado realmente venga a los toros. Y como me he dejado un poquito el cartel a medio del día uno, ¿sí? Pues tenemos Roca Rey y Genés Marín, que sí, ahora mismo Roca Rey es el torero que todo el mundo quiere ver, y Genés Marín pues también es un torero revelación, es ahora mismo un torero triunfador de San Isidro, triunfador de Pamplona, triunfador de Nimes. Bueno, es que yo creo que ha sido el torero este año que más puertas grandes ha conseguido en las ferias. ¿Esto no te trae injusto con tu mujer?
Pues yo la verdad es que no, porque... Espérate que lo argumento. Sí. Es que resulta que Paco Delgado, su mujer es de Castellar. Sí. Que también es el empresario de la Plaza de Toros de Castellar. Tu mujer no te dice, Paco, ¿y por qué a mi pueblo no me lleva al Ponce y al Roca este? Yo le digo, todo, claro. Claro, ¿no? Sí, claro. A ver, ¿cómo me lo justifica? Todas las plazas tienen, la verdad, que sus carteles y, claro, este tipo de figuras, pues, evidentemente, y este tipo de carteles, pues, se necesita una plaza donde tenga un aforo para poder defender. Ah, vale, por la plaza. Y vale. Es por la plaza. Pero que no desmejoramos Castellar ni desmejoramos todas las plazas que llevamos, porque la verdad que estamos consiguiendo carteles muy atractivos en todas ellas. Y la verdad que, bueno, que Úbeda para mí es muy especial y quizás es la plaza más especial, ¿eh? Primero, pues porque es tu pueblo. Es mi pueblo y es su patio. Los 365 días. Y la verdad que hemos conseguido pues una feria donde la repercusión económica que va a tener la feria taurina en Úbeda, estamos hablando de cerca de 1,5 millones de euros, ¿eh? Que va a recaer en nuestra ciudad. La cantidad de gente que viene de fuera. De hecho, nosotros, el taquillero, pues son de las personas que cuando van a comprar entradas sondea y de dónde eres, de dónde vienes. Y bueno, y es que viene gente hasta de tenemos reservas de Madrid, de Córdoba, de Sevilla, de Granada. Es decir, gente que van a pernoctar aquí la noche del sábado, de hecho, otros vienen el que está, el viernes. Es que está lleno, los hoteles están al 100%. Todo lleno. El fin de semana. Casi al 90%. Nosotros damos un pueblo que es Abrucena, que es un pueblo de Almería, y vienen 30 y tantas personas y, bueno, se han alojado en el Hotel La Paz. Le estoy buscando hoteles, es decir, restaurantes para, claro, son muchísima gente. Por eso digo que hay que hacer una feria que estemos contentos todos, no solamente la gente del toro, los aficionados, sino en realidad todos los toreros y toda la gente que estamos en Úbeda. Muy bien, con toda esa gente que viene, Pepi, Chinchilla, ¿qué tal? Muy buenas, encantada de tenerte aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Con toda esa gente que viene, vendrán algunos que... Hombre, que todos son bienvenidos, pero algunos que no les funciona bien la cabeza, y hay que decirles claramente que no es no, porque vosotros habéis hecho una campaña, igual que otros ayuntamientos, para la época de masificación de gente, donde hay aglomeraciones, donde la gente bebe alcohol y donde a algunos se le va la cabeza y no saben beber, que hay situaciones cuando alguien te dice no, bueno, alguien, cuando una mujer te dice no, entiéndelo, que no, ¿eh? Que no es una frase hecha de Pedro Sánchez, es que no es no, ¿verdad? Exactamente. Con esta iniciativa empezamos ya el año pasado, y a raíz de esta iniciativa que empezamos en la provincia de Jaén, pues fuimos al primer municipio. Este año han empezado otras ferias también como nosotros, y bueno, hemos seguido con la iniciativa, como bien está diciendo, de no es no, no entienden, cuando una mujer, como bien has dicho, el no, se tiene que diferenciar. Y este año, bueno, de hecho se ha creado con el nuevo recinto ferial, como bien ha estado comentando Tony, hemos puesto también una caseta al lado de la caseta de seguridad, hemos puesto un punto que será el punto C, donde estará el punto morado, así lo hemos llamado aquí en nuestra ciudad. Y para cualquier incidencia que pueda llegar a ocurrir en nuestra feria, cualquier incidencia leve, siempre lo quiero dejar bien dicho, leve, cualquier incidencia que pueda llegar a pasar y que quieran dejar constancia, estará allí el punto. Eso sí, si ocurre cualquier agresión más grave, para eso ya tenemos a Policía Nacional, local, Guardia Civil, etcétera. Y un mensaje muy claro a la mujer, o sea, no te calles nada, no te aguantes nada. No, exactamente, yo creo que debe de ser así, no te aguantes nada, ¿no? Porque siempre van pasando cosas, y yo creo que algunas veces pues nos ha pasado pues a cualquiera de nosotras, o sigue pasando, y más en los adolescentes. De hecho, estamos dando charlas en todos los institutos de nuestra ciudad. Hemos dado alrededor de 8 días charlas en los institutos, desde adolescentes de 14 años hasta 18. Hemos llegado a estar con 2.000 alumnos y están respondiendo muy bien, van a participar con nosotros, van a estar de voluntarios, porque le parece una iniciativa que se debe de ir aprendiendo. Y creo que empezando de más pequeñitos, pues podemos ir labrando un futuro mejor, ¿no? Como bien ha dicho Lecherillo, nuestro pregonero, vamos a llamarlo así, los niños, los adolescentes, es el futuro. Por eso también quería decir que, bueno, que es el futuro y que tenemos que salir adelante y darle todo nuestro apoyo. Claro que sí, muy bien. Y nos dejamos lo mejor para el final, para hablar de este tema, el cartel de feria. Ahí yo me gustaría. Ah, claro, sí, por eso te estoy yo
esperando que... Me he quedado en silencio esperando que tú dijeras algo, pregonero. Antes del cartel, y perdona, es que lo digo por no perder un poco la temática y, sí. Y introducir que no quería también dejar algo sí, importante sí. Que se nos pasara. Hablando del punto morado y también todo lo que tiene que ver con las políticas de igualdad y de mujer, hay algo muy interesante para las chicas, las mamás, y es que se ha habilitado una sala de lactancia en colaboración con Nacer y Mamar. Muy ¿Por bien. Qué no en la Gracias. Feria, por favor? Un espacio donde va todo el mundo, también las mamás, los papás con los pequeños, tener un espacio para estar tranquilas, para dar de mamar al bebé y pues estar a gusto y hacerlo. Me parece una iniciativa preciosa y yo creo que está muy bien, ¿no? Que incorporarla en un espacio como este. Pues sí, la verdad es que sí. Es una iniciativa, como bien has dicho, entre la Asociación Nacer y Mamá y el Ayuntamiento de Úbeda. Y lo hemos puesto en marcha este año. Estará ubicado en la caseta de Ludoteca. Sí. Estará allí un sitio ubicado para la lactancia. Pero no solamente para eso. Para mamás, para papás, para darle de mamar a los niños, para darle el biberón, para poderle dormir, para cambiarlo, para lo que quiera, un sitio único y estar, porque muchas veces donde tanto jaleo hay en la feria necesitamos un espacio un poquito más tranquilo. Y sí, pero creo, que cualquier mujer podría darle de mamar en mitad de la feria a su hijo y que nadie se tenga que echar las manos a la cabeza. Sí, pero también muchas veces donde tantísima gente hay, ¿no? Por suerte en nuestra feria y en cualquier otra feria, pues creo que muchas veces necesitamos un espacio un poco más íntimo. Uh-huh. Hay veces que cuando los niños son tan pequeñitos empiezan a llorar, y necesitan un sitio un poquito más reservado para tener esa intimidad, para calmarlo. Uh-huh. Y creo que es una iniciativa de este equipo de gobierno que pues vamos a llegar a poner en marcha y bueno, en sucesivos años iremos ampliando. Muy bien, pues lo el dicho, cartel, el cartel. Mira, Juan Ángel. Hablo yo, mamá, porque creo que ni Jero ni Tony podrían ser objetivos. Claro, hombre. Bueno, eso ahora lo vamos a discutir, Y voy a decir por qué no, lo voy a argumentar. A ver. A mí me parece una preciosidad. Muy bien. Porque lo que no puede ser es que se le dé iniciativa a la gente joven de que haga un cartel de feria, que ponga su arte al servicio del pueblo. Ajá. Y que se le esté vilipendiando, criticando y poniendo como un trapo en las redes sociales. Te puede gustar más o menos, pero siempre siendo un poco respetuoso. A mí el cartel, si le quitas las letras, yo siempre pongo la misma condición. Tú le quitas las letras de Feria de San Miguel, ¿Mm? Y lo colgaría en tu casa. Sí. Pues por supuesto. ¿Y por qué, como lleva las letras, no voy a subir a la feria porque el cartel no me invita a subir a la feria? Perdona, pero tú subes a la feria porque tienes ganas de divertirte o porque tienes bien el bolsillo, pero no porque has visto un cartel. Y a mí el cartel creo que representa el arte, pero en todas sus vertientes. Y me parece precioso, es un trabajo que Tisca ha hecho precioso. Venga, además, opiniones. Y además, te digo más, de casta le viene al galgo. Y el galgo fue el año pasado. Claro. Sí, yo, galgo, ¿de qué me suena el galgo? Yo claro, sí, efectivamente. Sí, la galga. Siguiendo la opinión de Juan Ángel, me ha parecido de ole, ¿no? De ole y ole. Porque este equipo de gobierno y la ciudad en general tenemos que apoyar al talento como hay en la ciudad de Úbeda. De verdad que tenemos jóvenes y más mayores triunfando por todo el mundo. Y que menos que se vayan conociendo en su ciudad, que este tanto talento se sienta reivindicado y apoyado por su ciudad. Y es lo que hemos pretendido, que cada año el cartel de feria sea elaborado por un artista ubetense. Este año le ha tocado a Tíscar Espadas, que ha hecho un trabajo excelente. Yo coincido en que es una verdadera obra de arte y es un regalo generoso que ella ha hecho a la ciudad. Y además yo creo que es que no se le puede poner un pero. A mí, cuando lo vi, pues va la gente y le pone pero. Bueno, somos libres, ¿no? Pero yo siempre digo lo que ha dicho Juan Ángel, desde el respeto. Lo que no se puede es faltar el respeto. Y si somos ubetenses de pro, lo que hay que hacer es apoyar a nuestros jóvenes talentos. Personas que no están teniendo ni un pelo a nivel internacional, no podemos ponérselo nosotros. Y además que es que ya no es porque sea ubetense, ni porque sea artista, ni porque sea mujer, es ni que porque el trabajo venga le, el de trabajo una tradición le avala, ¿no? Familiar de claro. artista, sino que es que la obra habla por sí sola. Y además que se le parece a uno de Úbeda. En fin. Bueno, eso dicen, el ¿no? personaje que viene ahí, ese personaje que habla mucho, es que le ha puesto una cara, realmente es un personaje que ella utiliza en otros muchos de sus cuadros. Uh-huh. Entonces por eso creo que la ha plasmado ahí. Si no es un personaje, tiene cara de sieso. Pero es normal, es que lo están comparando con el del galgo. A ti te compara con un perro y es que es normal, ¿no? Bueno, como las bodas, llega la hora de la barra libre, estos poquillos minutos que nos quedan, decid lo que queráis. De la feria de Úbeda, claro, efectivamente. O meteros con quien queráis.
A ver, Jerónimo. Meternos desde luego que no. Simplemente, pues, primero agradeceros que estéis aquí, luego invitar a toda la provincia, ¿no?, que vengan a Úbeda. Montamos una feria para nuestros ubetenses, pero también pensamos en toda la comarca, ¿no?, porque yo creo que Úbeda es una ciudad importante que tiene que tener una feria que sea ese punto, ¿no?, que cuando la gente de los pueblos de alrededor vea, llega San Miguel, llega la feria de San Miguel, y poner y tachar en el calendario las fechas para poder venir a Úbeda, ¿no?, que es una ciudad de servicios, que es una ciudad turística. Y yo creo que a la hora de programar la feria, bueno, pues recibir con los brazos abiertos a todos los visitantes que vengan, que disfruten todo el mundo, que deje a un lado pues los momentos por los que pueda estar pasando. Yo creo que las ferias son, aunque sea un día, aunque sea mediodía, aunque sea tres días, lo que cada uno realmente pueda, pero está programada para que todo el mundo pueda venir, disfrutarla y saborearla, ¿no? Yo creo que Úbeda es una ciudad importante y que, bueno, y que su ciudadanos reciben con los brazos abiertos a todo el mundo. Venga, ¿alguna opinión más? Yo sí quería decir que estrenamos ferial, estrenamos nueva distribución, y para que la gente a partir de esta noche pueda disfrutarlo, este ayuntamiento ha hecho un gran esfuerzo, pero sobre todo creo que más importante que el esfuerzo que ha hecho el ayuntamiento es el extraordinario esfuerzo y responsabilidad que están haciendo los caseteros de nuestra feria, que a pesar de que hemos llegado justo de tiempo, de que el montaje está siendo complicado, en lugar de poner peros, están arrimando el hombro, tirando para adelante para que hoy todo esté en perfectas condiciones, hoy y el resto de la feria. Con lo cual yo desde aquí, además de animar a la gente a que suba y disfrute del amplio programación, quiero mandarle un agradecimiento de corazón a todos estos caseteros que están haciendo posible esta feria 2017. Ole, mírala, la alcaldesa. Paco, dime algo. Bueno, yo me he dejado un poquillo en el tintero. Tú ahí a meter tu cuña, ¿no? Un espectáculo que tenemos el día 4, el día de San Francisco. Ah, súper divertido. El Gran Prix, hombre, por favor. Un espectáculo que lo está esperando. Tenemos un cartel, yo creo que, vamos, derrocha arte por todos sitios. Uh-huh. Yo creo que la diversión está garantizada. Algún revolcón que otro también. ¿Sí? Esperemos que no desnude la vaca a ningún ¿Qué es el Gran Prix del Oeste? Es del Oeste. Yo tengo que hacerte un referir también aquí en el que lo llevaste a mi pueblo, Villacarrillo, el Gran Prix del Oeste, y lo único que pusiste del Oeste fue la marcha Radetzky. Bueno, que alguien dijo, vamos a poner música del Oeste, y pusiste la marcha Radetzky. Sí, sí. Digo, no sé. Hombre, que la gente no se espere que haya allí caballo americano ni nada de eso. Pues eso es lo que yo me esperaba. Pero, o sea, que dijeron, ¿este o este? Lo más americano que va a venir en el Gran Prix son las vacas. ¿Eh? Sí, las vacas. Las vacas. Pero es decir, que es un espectáculo que ahora mismo la gente lo está esperando. Y bueno, y decir que a todos los aficionados, a todos los taurinos, a toda la gente que le gustan los toros, que la cita este fin de semana es en nuestra Plaza de Toros. Sábado y domingo. Efectivamente, que están las taquillas abiertas ininterrumpidamente, que se están vendiendo abonos hasta el primer día de la primera corrida, y que lo esperamos con los brazos abiertos. Vale, alcaldesa, di una cosa que va a despedir mi compañero. Que era una sorpresita que tenemos preparada, porque al estrenar ferial no se puede decir. ¿Sabéis que cuando terminamos la delantera de hospital, tan cerca de Semana Santa, se pusieron tres reyes Mago, donde la gente se hizo miles de fotos? Uh-huh. Bueno, pues para la feria, los operarios de mantenimiento del ayuntamiento han preparado tres elementos para que la gente se haga selfie, se haga tres fotos. Tres elementos, no se dice cuáles, ¿no? No, que tienen que ver con la feria. Yo creo que esta noche será ya cuando podamos verlo, esta noche ya podemos verlo. Bueno, pues ya está, van a estar toda la feria, pido un poquito de respeto también y que los disfrute. Y que nos pasen la foto al Facebook del ayuntamiento, eso, que podamos ver a la gente. Muy bien, pues cerramos el programa con mi compañero, que yo sí te considero compañero, a pesar de que tú ayer no me nombraste como compañero. Lo nombraste a todos menos a mí. Pero tiene su sentido. Bueno, vale, lo que tú digas. Yo dije los medios de comunicación, tú eres un entero, porque haces para la radio y para la tele. Sí. Entonces, normal, maña. Pues ahora te voy a poner un compromiso. Venga. ¿Serías capaz de despedir el programa con una rima de la Feria de Úbeda? ¡Ostras! Eso me lo dices al principio y la preparo, ahora no. Es que, mucha, no, es que si no, no sería compromiso. Claro. Aunque sea monosílaba. Que no lo voy a hacer porque no lo he preparado. Que no lo voy a hacer eso. ¿Qué ha dicho Tony? Que ha puesto tres elementos. Yo creo que hay cuatro. Porque yo ayer me sentí un elemento con tanta fotografía. Y subiendo al Facebook es otro elemento más, porque yo soy un elemento. Pues que la gente venga a la feria, y quisiera acordarme también ahora de la gente que trabaja detrás de la feria, que no es solo los medios de comunicación. Es los técnicos del ayuntamiento, la gente de limpieza, protección civil, cuerpos de seguridad, porque todos ellos hacen que realmente el resto de gente, exacto, disfrute de la Feria de San Miguel. Muy bien. Laura, compañera, he dicho, voy a hacer algo, voy a darle un nivel digno a este programa, y te he dicho, vente para acá. Mira, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros, un placer.
Un saludo, compañeros. Nos vemos en la próxima feria. Hasta luego, adiós.